Con el objetivo de revalorar nuestra cultura popular y celebrar el Día de Todos los Santos, la Municipalidad Distrital del Tambo y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín organizan para el 27 de octubre el segundo Festival de la Tanta Guagua, evento a desarrollarse en las instalaciones del Parque Bolognesi a partir de las 10 de la mañana. Y sobre todo lo más importante, que la gente y la comunidad va a poder pues encontrar estos panes y preguntarle a los mismos panaderos cómo se hace, cuál es su proceso, de dónde viene, cuándo aprendieron. Eso es lo más rico, ¿no? Uno cuando va a una panadería a comprar el pan no tiene esa experiencia. Según dieron a conocer en conferencia de prensa, el evento congregará a los más destacados artesanos, panaderos de la región, entre ellos de Concepción, Chupaca, Jauja, Tarma, El Tambo, Chongos Bajo, Sicaya, Zapayanga y Orcotuna. Se tiene que identificar qué tipo de panes. El pan de Jauja sin duda es único. El pan de Concepción también. En su intervención, el alcalde del Metropolitano Distrito del Tambo, licenciado Aldrin Salaternún, mencionó que en la actualidad en nuestra región se nota con mucha preocupación la desaparición paulatina de molinos y por ende de la actividad panificadora en forma artesanal. Una de las prioridades de la presente gestión es potencializarlos y apoyarlos en forma continua. Es así que mi despacho encargó al gerente de desarrollo económico para que cerca de 18 panaderos puedan ocupar cada sábado las instalaciones del Parque Bolognesi. Acotó. Instalaciones del Parque Bolognesi, completamente agradecidos a nuestros grandes productores de Concepción, de Mimo Huancayo, de Chupaca, que se vienen con todas sus fuerzas, se han preparado todo el año para esto y creo que el pueblo tiene que agradecer, ¿no?, a ellos, los nuevos panificadores de las distintas provincias, muy contentos, llegaron a terminar sus productos solamente a las 10, 11 de la mañana, o sea que ahora deben venir con mayor abastecimiento y ahora vamos a invitar también a los amigos que están articulando, en este caso los institutos, ¿no?, de gastronomía, también las universidades. Asimismo, en el encuentro con los hombres de prensa se anunció que el burgomestre Tambino, en compañía del director del Ministerio de Cultura en la Dirección Desconcentrada de Junín, Jair Pérez Brañez, reconocerán durante el festival a reconocidos panaderos de la región, entre ellos a Hugo Socolaya, Víctor Quispe Antialón, Berta, entre otros. Este pan tradicional está hecho a base de trigo y otros ingredientes que originalmente fueron traídos de España, aunque existen evidencias que sugieren que los pueblos nativos americanos, incluidos los andinos, también preparaban un producto similar pero con harina de maíz. La panadería artesanal viene antes del virreinato, específicamente mi persona va elaborando esta tradición, yo heredo prácticamente de mis bisabuelos, este oficio de panadero. Nosotros hacemos la misma, la tradición de lo antes, ¿no? Todo hacemos a pulso, con el trigo. Ahorita estamos haciendo las guaguas con quinoa, la guagua de siete semillas vamos a traer para el